Bueno, hoy es 11 de julio, día de mi cumpleaños. El día de hoy cumplo 19 años. Y bueno, acá estoy tomándome unos mates. Y estoy con mi desayuno de campeones, metiendo un poquito de carbohidratos acá. Unas tostadas con pasta de maní y unos alfajores de maicena que me hace mi abuela todos los años. Estos alfajorcitos nunca faltan en mi cumpleaños y son lo más rico que hay. Y bueno, estoy metiendo este pequeño desayuno, estos pequeños carbohidratos, para meter un poquito de energía porque en un ratito nos vamos al gimnasio. Vamos a meter un entrenamiento de pierna y hombro, así que quédense a ver ese entrenamiento que va a estar muy muy bueno hoy, el día de mi cumple. Pero antes quiero hacer una pequeña reflexión. Como ya deben saber y como han visto en mi canal, me gusta mucho documentar, grabar momentos importantes en mi vida. No sé por qué, me di cuenta que es como una intuición que me gusta grabarlos. Como bueno, pudieron ver el año pasado el vlog de Bariloche, el vlog de mi fiesta de egresados, también el vlog de mi cumpleaños de 18. Y bueno, respecto a eso, justamente anoche estuve viendo el vlog de mi cumpleaños del año pasado y me puse a reflexionar bastante sobre la cantidad de cosas que me pasaron en un año, por todos los aprendizajes que he tenido y todas las cosas que me han pasado este año. Para mí pasó demasiado tiempo y demasiadas cosas en un solo año. Mirá el vlog de mi cumpleaños del año pasado y decía: este chico no sabe todas las cosas que le van a pasar en el transcurso de un año hasta llegar a hoy. Obviamente es como que estaba ahí festejando, iba a Bariloche, fue un año de eventos importantes como egreso, viaje de egresados, viaje con amigos de primavera. Bueno, después el verano ya fue un poco más tranquilo porque se venía el ingreso a la universidad. Y bueno, lo que fue la universidad, que fueron unos 4 meses, 5 meses, porque acaba de terminar el cuatrimestre. Y como han visto en mis historias de Instagram, por suerte me fue muy muy bien. Bueno, por suerte no, gracias a estudiar y gracias a Dios me fue muy muy bien. Y sobre todo lo he podido compaginar con lo que es el gimnasio, la alimentación, el canal de YouTube. Y estoy muy muy feliz con eso, pero sobre todo muy feliz con el aprendizaje, con todo lo que he aprendido este año, teniendo experiencias, enfrentándome a cosas nuevas, enfrentándome a desafíos. Y eso creo que es lo mejor que hay, porque es lo que más aprendizaje te va a dar. O sea, mi desarrollo personal este año se fue a otro nivel, literalmente, gracias a la universidad en parte y a todo lo que conllevó eso. Así, bueno, perfecto, este año quiero entrar a la universidad, a la vez quiero tener el canal, a la vez quiero ir al gimnasio todos los días y asumir todos esos desafíos de tener que organizarme, ver cuánto tiempo tengo que entrenar, a qué hora tengo que ir a entrenar, cuánto tiempo tengo que estudiar. Capaz tenía un método de estudio que para mí servía, no me sirvió y fracasé en una prueba, me fue mal, después tuve que volver a intentarlo. También eso, la tolerancia, la frustración. La verdad es que este año aprendí demasiadas cosas, como les digo, fueron demasiados aprendizajes. Y en mi caso fue por esta etapa, por la universidad, por querer compaginarlo con todo y básicamente por enfrentarme a esos desafíos y a esas experiencias. Y bueno, recién llevo medio año de este año, no sé qué me deparará la segunda mitad de año, pero yo creo que van a ser muchas más cosas buenas, cosas positivas. Y lo que les quiero aportar también, porque un poco en estos videos obviamente me encanta mostrar mi vida, me encanta mostrar estos momentos para después verlo, pero también quiero aportarles muchas cosas y transmitirles muchas cosas. Y lo que les quiero transmitir particularmente con esto que les estoy diciendo es que se atrevan a tomar riesgos, a tomar desafíos por y para la experiencia. Salir de la zona de confort y decir: ¿qué desafío tengo, por ejemplo, para este año? Bueno, quiero hacer tal, tal, tal y tal cosa, me propongo esto y me enfrento a eso. Y les aseguro que, por lo que me ha pasado este año, que no va a ser todo lineal, no va a ser un proceso en el que digan: voy a hacer esto, me va a salir esto, sino que va a ser un proceso lleno de cambios, va a ser un proceso lleno de derrotas que van a tener al medio, cosas que van a tener que corregir, cosas que le van a salir mal, cosas que le van a salir bien. Y es muy importante que no abandonen a la primera de cambio, no abandonen a la primera que no les sale algo. Eso me lo enseñó mucho la uni, porque cuando no me salía algo en una prueba, cuando me iba mal en una prueba, yo decía: bueno, hago autocrítica, hago una reflexión, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mejorar? Y ahí vas corrigiendo cada vez más, vas viviendo. Y estoy parado a mitad de año y literalmente es como que era otra persona cuando arranqué la uni, o el año pasado cuando estaba viendo ese vlog, por todas las cosas que aprendí, por enfrentarme a desafíos y por tratar de vivir experiencias, ¿sí? Hay que vivir una vida en la que estemos orgullosos de haber vivido, creo yo, y eso se consigue con experiencias.
experiencias, van a ser buenas, van a ser malas. Muy importante, la experiencia acompañada de la reflexión, de la autocrítica y siempre las ganas de mejorar, de progresar, de decir, bueno, hice esto, me salió de tal forma, esto salió bien, esto salió mal. Sigo haciendo lo que me salió bien, corrijo lo que me salió mal. Y así, avanzando, 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 y siempre van a encontrar una mejora y siempre van a ir como desarrollando más su personaje, por así decirlo. Así que, bueno, un poco esa reflexión, no me quiero alargar más. Me tomo unos mates, me tomo el desayuno de campeones y nos vamos para el gimnasio. Bueno, acá ya estamos en el gimnasio. Primero que todo, quiero agradecer a mi entrenador, Oscar, porque hoy, el día de mi cumpleaños, me dejó el gimnasio solo para entrenar. Estamos solos con mi amigo Siruja, que me vino a acompañar. Y bueno, el día de hoy vamos a estar tirando peso muerto. Vamos a hacer un entrenamiento de pierna enfocado en isquios y también hombros, por supuesto. Y el básico de hoy va a ser peso muerto. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser hacer una repetición bastante pesada. Voy a tratar de tirar 200 kilos. Y bueno, hace mucho que no hago peso muerto con estos kilos. No sé si lo voy a poder hacer, pero yo creo que con la motivación de mi cumple, con el gimnasio solo y todo, vamos a poder tirar esos 200 kilos y después ya vamos a empezar a muscular. Última aproximación, 180 kilos. Vamos a ver cómo sale esto y le ponemos esos 200. Vamos. Va, fácil. Bueno, amigos, ahí tiré los 200 kilos de peso muerto. La verdad salieron bastante, bastante bien. Hace un montón que no tiraba esos kilos y la verdad que me sentí bastante cómodo. Así que bueno, muy contento con ese peso muerto que acabamos de tirar hoy en el día del cumple. Y ahora vamos a meter, para hipertrofiar estas patas, una hack squat. Vamos a meter acá en la máquina. Y vamos a tirar un 4x6, 4x8, pero lo más importante de esto va a ser tirar pesado y al fallo. Empezar a meter un poquito a los cocos. Bueno, ahora voy a hacer mi ejercicio favorito para hombro anterior, como constructor de todo el hombro en general. Para meditar con barra, sentado. Lo voy a subir un poquito y vamos a tirar 4. 4 bien, bien pesados. Cargué 70 kilos, me puse la muñequera y vamos a ver cuánto sale.
4. Dale. 5. 6. No hay que salir más. No sé si subirlo un poquito más y tirar una más de tratando de buscar 4. Pero eso sale muy bien, amigo. Muy bien y muy controlado. Así que sí, le vamos a meter un poquito más. Última serie, 75 kilos. Último ejercicio de fuerza y ya nos ponemos hipertrofia. Vamos a ver cuánto sale. 5, voy a hacer la última. 6 repes. Más de 4 salen siempre. Vamos a hipertrofiar, así vamos a meter laterales, un poquito posterior, algo de cuádriceps isquio, capaz gemelo. Y vamos con ese tan esperado posing que, bueno, voy a hacer el mismo posing que hice el año pasado para mi cumple de 18. En el mismo lugar lo vamos a hacer ahí, pero bueno, un año de diferencia. Vamos a meter ese posing, así vemos el contraste del paso de un año. Bueno, llegó el momento tan esperado del posing. 19 años estoy cumpliendo hoy y este es mi estado actual. Bueno, amigos, acá quedé solo en el gimnasio porque Silvia se fue a buscar la llave. Y bueno, la verdad que estoy muy emocionado, la verdad que fue un muy buen entrenamiento. Me sorprendí mucho el posing también. Para haber entrenado pierna y hombro me iba bastante bien, sobre todo acordándome de ese video del año pasado. La verdad que estoy muy muy feliz, muy feliz. Y nada, les agradezco mucho por bancarme, por apoyar mi contenido, lo que subo en redes sociales. Yo, bueno, no quiero sonar muy cliché, pero la verdad es que me gusta mostrar lo que hago y sobre todo muchos me escriben por Instagram y me dicen que les sirven los videos, que les sirven los consejos, que me ven a mí entrenando, les dan ganas de entrenar, que han seguido mi cambio físico. Y bueno, la verdad que para mí, si puedo inspirar a alguien, si puedo motivar a alguien, si puedo ayudar a alguien, la verdad que, bueno, eso es algo que me llena bastante. Y bueno, nada más me dan ganas de seguir, me dan mucha motivación los mensajes que me mandan y todo el apoyo que me dan. Así que bueno, nada más que palabras de agradecimiento con la gente que mira mi contenido y me banca. Así que bueno, muchísimas gracias por ver. Este video lo voy a dejar acá porque, pues bueno, voy a seguir disfrutando mi cumpleaños, voy a festejar con mi familia, con mi novia, con amigos. Y bueno, esto fue un poco el entrenamiento. Muchísimas gracias nuevamente a mi entrenador Oscar por prestarme el gimnasio para entrenar en este día de mi cumpleaños. La verdad que estoy muy muy feliz, salió muy peor el entrenamiento, muy peor el posing, muy peor los 200 de peso muerto. Y bueno, nada más, muy feliz, muy agradecido sobre todo. Así que, como les decía al principio del video, espero haberles dejado un lindo mensaje. Y bueno, muchísimas gracias por ver.
denle like, suscríbanse, activen la campanita si les gusta el contenido, déjenme un comentario que los leo a todos y me ayuda a seguir en este camino. Así que, bueno, muchas gracias por ver hasta acá y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.